Bueno, yo soy profesor de literatura, egresado del IPEO, pero vine a Nueva Helvecia, Colonia Suiza, por un concurso de oposición libre. Ya venía de otros liceos, pero soy oriundo del Uruguay profundo, lo que hoy es 33, la Sierra de 33. Esto me permitió hacer un contraste muy fácil con el lugar de origen, los pueblos que había conocido, e incluso Montevideo, donde había estudiado durante 10 años, y diríamos que enseguida, con la voluntad de profundizar siempre en el lugar donde uno iba, y entendiendo que el país es un todo, con campo, pueblo, poblaciones algo mayores, y la capital, ¿no? Es decir, ese todo, ese fue mi interés y entonces vine aquí. Ya venía con ansias de ser escritor. Quería describir mi lugar. Y cuando digo mi lugar, es el lugar más atrasado, más de barbarie, que es contra Brasil, diríamos, a lo largo de 33, parte de Durazno y Rivera. Y yo quería escribir una novela sobre 1904. Y entonces saqué un personaje de acá, un suizo que se unió a las fuerzas del gobierno como se habían unido todos ellos, o casi todos ellos, ¿no? Y entonces saqué un personaje y me vi en la necesidad de estudiar esto. Y ahí fue donde me abrazaron los suizos. Me abrazó también todo lo que significaba ser inmigrante. Es decir, yo soy hijo de inmigrante gallego, es una forma de serlo, pero estos eran otra forma. Los gallegos muy unidos a la tierra, al labreo, labriegos, ¿no? En mi caso, de mi padre, ganadero, pero acá eran montañeses, con el rigor de la montaña. Y con la dureza de lo que significaba la sociedad de la montaña que traen acá. Vienen a un mundo que comienza a hacerse. Y esa es para mí una de las grandes atracciones. ¿Cómo se forman los mundos? ¿Cómo se forma este pequeño mundo? Que con hecho. Con actividades, con construcciones, pero también con instituciones, con maneras de adaptarse a la realidad. Si tú estás acostumbrado a observar, a pensar, a estudiar para que lo que estudias sea un disparador para observar los lugares, siempre encontrás cosas nuevas. Y los temas se ramifican. Si tú buscas uno, te lleva a otro. Y ese a otro, y a otro. Y ahí aparecen las relaciones humanas, la familia, los personajes, a veces locales, a veces nacionales, a veces departamentales. Bueno. ¿Por dónde empiezo? Empezar con los objetos ahí en Bueno, ahí la... está. Entonces, ¿cómo era Freddy? Sí. Bueno, esto es una de pieza de la muela del molino en tierra romana. Por lo menos les lleva 3 años construir. Y si ahora nosotros pensamos con los medios de la época, que no eran mecánicos, fue formidable esa construcción. Había que devastar todo, desmontar todo ese monte. Había que generar entradas. Había que levantar entre piedra y ladrillo, y ese ladrillo donde vino, seguramente hicieron hornos de ladrillo para eso. Y las piedras las sacaron del entorno y quizás muchas de lo que la primer capilla que había, que está muy cercana. ¿Y por qué la piedra? ¿Hasta dónde era inundable? Le ponían piedra.
Y hoy creo que los dos muros que hay, hay uno que contiene la represa de piedras, el largo muro de piedra, uno es para contener las aguas, el otro para contener la entrada, ¿no? Es decir, por ahí se entran con los carros y se hace la plaza delante del molino donde van los carros, cargan, descargan, en fin, y la gente. Y un ala de eso, según mi criterio, era la de las oficinas, la de que forma ángulo. No creo que el molinero viviera ahí. Sí vivía ahí, cercano unas 2 cuadras sobre la vía, o sea, muy cercano a una vía, vivía el capataz Adolfo Kunz y Elisa Nidegger, con 2 hijitos y una cuñada. Pero era una zona poblada. Porque ahí estaba la estancia del rey, ahí seguramente estuvo Artigas, es decir, la estancia del rey que cubría toda la extensión entre el Cufré y el Rosario y el Río de la Plata y el Sarandí, es decir, 20 kilómetros de ancho y 40 de profundidad, es decir, era una inmensa estancia. Y el paso tenía una guardia que se llamaba de guardia de la tranquera, y la tranquera es un término militar, era un parapeto para defender la guardia en caso de los que venían. ¿Qué vías tenía de comercio el molinero? Tenía el río, que estaba a escasos 10 kilómetros, el puerto, lo tenía en La Paz, y estaba al lado del camino real que iba de Colonia a Montevideo. Y en ese paso, al lado de ese paso, hace el molino, con la sabiduría que tiene. Es decir, el comerciante necesita vías de comunicación. Esas eran las que había, eran las más fuertes. Yo quiero ser escritor, o quise siempre ser escritor. Y quien quiere escribir debe meterse en el alma de la gente o de los personajes, si querés. Es lo que Baudelaire decía, la santa prostitución del alma. Es decir, pues si no te metes, no lo tenés. Tendrás el concepto, pero no tenés el alma de eso, ¿no? Y de alguna manera ya me interesa, en primer lugar, ese repicar en mí de lo natural, ¿no? De un arroyo, una corriente de agua, junto a ese unido de la creación del hombre. Eso, probablemente me meto en eso. Y por otro lado, me trato de meterme en todos aquellos los que trabajaban, por ejemplo. En esa Elisa Nidegger, que era una pobre muchacha de 22 años, con 2 hijos, tiene que venir a caballo al pueblo, que era este, y ahí encuentra su muerte. En cierto modo, esas mujeres anónimas que estaban, diríamos, de todas, en estas colonias. La suerte del inmigrante. ¿Con qué fuerza tenían que tener para vivir? Para sentir, para creer, para luchar sin preguntarse casi por qué. Yo creo que eso es lo que de alguna manera me despierta, ¿no? Con todos los otros agregados que siempre son sonidos, casi diríamos, que distraen, ¿no? El canto de los pájaros puede ser, el amanecer que puede ser, el canto del pájaro nocturno que puede ser. Que los hay, ustedes lo saben, ¿no? La caída de un palo en el agua, ese quebrarse, que nunca es silencio total, es rumor, ¿no? Y ese rumor que es natural. Yo no creo que no quiero agregarle más nada. Ahora, yo quiero escribir y entonces ahí lo que queda, y ya los tengo terminados y me aparecieron algunas cosas nuevas, que para publicarlo dentro de unos 2 meses por lo menos, ¿no? Y
pero ahí que mi función ahí o mi placer ahí es que aparezca lo más claro posible y que dé lugar a la amplitud de mira que ha traído los tiempos, que ya no es aquella primera, que era como traerla, satisfacer una curiosidad que había pasado. No, ahora es una amplitud de mira. ¿Cómo creo que hoy en el departamento y en todo nuestro país tiene que haber un relato para muchas cosas? Es que creo importante que sea eso suceda. No, es decir, y es parte de mi función. Y tener función, sentir que hay objetivo a la edad en que uno llega, me siento como... Es encontrar la razón suficiente para no contemplar, para querer seguir siendo actor o protagonista en otro puesto, ¿no? Es decir, detrás de cámara. ¿No?